Benvinguts a una nova entrevista del Cugatenc, que avui ens acompanya el José Guillermo Llerena, que és treballador de subcontractat de Movistar. De contracte de Movistar, que de fet avui mateix ha fet una xerrada a Cal Temerari. Volíem parlar amb ell per tota aquesta vaga que vam fer en la primavera i en l'estiu i per conforme està ara en un plantejament de fer un correscales. Uh-huh. Anem per punts, comencem amb aquella vaga que vau fer la primavera i estiu. Uh-huh. I recorde que justament has fet la xerrada acompanyat d'Enrique Mosquera, que ja va fer una conferència a Sant Cugat, i recorde que va ser quan ja portaven 2 mesos de mobilització, i va dir que la vaga en aquell moment estava patint ja perquè començava a ser molt llarga i les negociacions no avançaven. La vaga ha acabat sent com inútil al nivell de les negociacions, no han fet cas a les peticions que vau fer en aquell moment? A veure... La huelga comenzó el 28 de marzo. Uh-huh. Fueron 438 técnicos allá en Madrid, subcontratados. Lo cual, viendo que había empezado ya una huelga indefinida allá en Madrid, la secundamos las demás provincias, porque ni bien comenzaron ellos la huelga, como hay comités intersectorial, pues dijimos, oye, si ya se comenzó la huelga, que iba a empezar ya de hace mucho tiempo atrás, pero como siempre hemos tenido la negativa de Comisiones UGT, que siempre decía que todavía no se podía, que había que preparar lo logístico, que esto, que el otro. Realmente, cuando comenzaron esos técnicos en Madrid, secundamos la huelga a nivel nacional el día 7 de abril. Cuando comenzamos la huelga, como tú dices, pensamos que solamente iba a ser una semana, dos. Oye, hemos llegado a 74 días, con reuniones en el Parlamento, con diferentes agrupaciones, partidos, ateneos, o con círculo de movimientos de reclamación. Hemos tenido una tremenda acogida porque todo el mundo se sentía identificado con nuestra lucha. Porque la lucha de los técnicos no solamente era de nosotros, sino que se habían reflejado por la subcontratación o por el tipo de trabajo precario que está viviendo la gente. Però més enllà de la visibilització del problema, perquè es va fer públic gràcies a aquella vaga, després heu tingut que continuar fent algunes mobilitzacions, concentracions, actes públics i reivindicant en els contractes i en la pròpia empresa el que estàveu demanant. Vol dir que la vaga va servir per a poc? No digo que ha servido para poco, pero tampoco digo que ha servido para mucho. Hemos conseguido de que la gente ya no te trabaje de lunes a domingo. Hemos conseguido que los trabajadores tengan un poco de respeto. Que ahora, no digo todo, pero algunos ya están trabajando 8 horas diarias, están trabajando de lunes a viernes, no los obligan tanto a venir el sábado y el domingo. Que ya no trabajen con su vehículo, ya le están dando vehículo a algunos, pero como en toda lucha, la victoria no es completa. Digo que no es completa, ¿por qué? Porque hemos tenido 60 despedidos, vetados, penalizados, los que volvieron a trabajar en la empresa. Vetat, per explicar, és gent que ha sortit d'una subcontracta, d'una empresa subcontractada, ha anat a una altra i no l'han deixat. Perquè hi ha una espècie de llista que no permet tot, com no funciona. No te permite això canviar de una contrata a otra contrata. Porque la persona a la cual trabajamos es Telefónica Movistar. Uh-huh. Es el único. Así tú te vayas a trabajar a Yastel, que se supone que es otra operadora, perdona, necesitas la autorización de Telefónica Movistar porque tú entras a su central. Porque el cable ya te es seguro. El cable es de ellos. Uh-huh. Vau tindre moltes dificultats perquè les vostres demandes s'escoltaren a nivell de Telefònica, claríssimament. Penses que això és una cosa pròpia de Telefònica o també la vostra inexperiència al nivell organitzatiu de la vaga també va dificultar? Digamos que mayormente le echo la culpa a Telefònica porque nada se hace si no es con Telefònica. Por ejemplo, yo trabajo en ITT, hasta que me despidieron por hacer la huelga. Pero todos los días mi empresa tiene conferencias en la mañana, en la tarde, dándole cómo van las faenas del día.
Decirle, oye, estamos avanzando en esto, estamos avanzando. Se reportan y decir que Telefónica no tiene conocimiento es mentir. ¿Entiendes? Porque siempre todas las empresas se reportan a Telefónica. Per tant, el problema no es únicamente de Telefónica, los subcontractes también están actuando malamente. Si Telefónica es el jefe, es el que controla a sus trabajadores. ¿Y sus trabajadores quiénes son? Las contratas. Y la contrata controla a su personal. O sea, estamos bajando como si fuera una escalera. Telefónica está en lo alto, pero tiene otra gente en diferentes escalones controlando. La diferencia es que no es una persona, sino es una empresa que tiene personas. Ajá. Es algo metafórico. Ahora esteu fent una campaña para visualizar encara més toda la problemática de Telefónica, pero también intentar unir lluites. ¿Això vol dir que en aquella primera vaga no va aconseguir prou impuls social, prou recolzament? Uy, conseguimos un tremendo impulso. ¿Y por qué encara voleu anar més enllà? Continuamos porque no nos sentimos contentos con lo que hemos conseguido, porque hemos conseguido en parte algunas cosas, como te dije, pero otras nos han quitado. Como decir los 60 despedidos, decir la gente que vete a Telefónica, así te vayas a trabajar ahora en Yatel o Vodafone, pero si Telefónica no te da la tarjeta, no puedes entrar a la central. O como la misma gente que sí volvieron a trabajar, pero que no le daban trabajo o lo sancionaban por X motivo. ¿Teniu plantejat fer una nueva vaga? No lo puedo decir. No lo puedes decir. No lo puedo decir. Porque para Telefónica nosotros siempre estamos listos. ¿Entiendes? Estamos listos. Estamos promoviendo ahora el Corescala. Yo no voy a hablar. Que es una lucha por la dignidad. No solamente de los técnicos de Telefónica Movistar, sino una lucha de la clase social trabajadora o de la clase obrera contra la precariedad del trabajo. Que mayormente toda la gente se está identificando con este tipo de carrera porque todos tenemos el mismo problema, la precariedad del trabajo. Correscales es una cursa que es fa entre Bilbao y Barcelona y que acaba simbólicamente a Barcelona cuando comienza el Mobile World Congress. Va a acabar ahí y va a acabar en la Plaza España. ¿Y qué es farà en aquella cursa? ¿Únicamente es una carrera de intentar unir lluites o quins actes es faran al mig? Esta carrera es la unificación de luchas. Ver que la gente, que al mismo tiempo están corriendo los corredores de Telefónica, van a correr otros corredores al lado, dignificando su lucha. O sea, que esperamos la unificación. Oye, yo también me siento identificado. Yo también quiero correr. Quiero decirle, oye, que no solamente al hotel como Movistar son los únicos que han golpeado. Yo también trabajo en un hotel, también estoy golpeado. Oye, que yo trabajo en el ayuntamiento y estoy como personal subcontratado. O como decirte, que dijeron, perdona, la comida del hospital, ¿por qué se le compra a una empresa afuera? Dijeron que iba a ser más económico. Pero si sacamos el balance de lo que cuesta la comida afuera a cocinar en el mismo hospital, porque todo hospital tiene su cocina, tiene su dietética, tiene su personal que debería estar trabajando ahí, preparar una comida adecuada para los pacientes, lo cual no se está haciendo. Dijeron que iba a ser más barato y si averiguas un poquito, sale siendo más cara la comida privada porque gastas vehículo, personal y te cobran más. Per tant, Correscales intenta ser una gran mobilización. Es una lucha de todos. Invitamos a todos, ¿por qué? Porque no solamente somos los únicos golpeados. Todos somos golpeados. La cosa que tenemos es el miedo. Un miedo, digamos, que si lo seguimos manteniendo, pues la verdad no sepa que estamos acá. A més, esteu recollint diners per a una caixa de resistència. Es que nosotros cuando hemos hecho la huelga de 74 días, hemos tenido el apoyo de la COP 57, la cual nos prestaron un dinero, lo cual lo podemos devolver en 3 o 5 años, y nosotros no queremos. Nosotros con lo que vamos a sacar del Correscala, pagaremos la deuda para que no... Porque todos los compañeros que hemos hecho la huelga, hemos salido un poco golpeados.
O sea, con deudas y todo lo demás. Hemos salido tan golpeados que queremos pagar esas deudas por los compañeros. Y el dinero que va a quedar, una caja de resistencia para futuras luchas. Has fet molt èmfasi quan has fet la xerrada que no voleu politització a nivell de partits ni de sindicats, que sou lliure. No tenemos bandera. Però en canvi he vist algun vídeo de partits polítics que està donant suport a la lluita. Com es compagina una cosa amb l'altra sense polititzar el Corrascan? Una cosa, como tú me invitas acá, yo vengo, participo, comunico, difundo la lucha. Nosotros vamos a donde nos invitan a comunicar lo que es la lucha. Pero no ves que yo estoy cargando la bandera. Puedes ver el letrero de la CUT, de la izquierda, de Barcelona en Común, de Podemos. Pero es para intentar difundir lo que es la realidad social, lo que es una lucha de la clase trabajadora o del pueblo para recuperar sus propios beneficios que ganaron nuestros abuelos y que nos están robando ahora. No es que nosotros vayamos, uy, porque ahorita estoy representando esto, no. Que nosotros vayamos a difundir nuestras luchas, pero no ves que estamos con un partido. Si Telefónica no s'haguera privatitzat, perquè al cap i a la fi era pública i ara és privada, penses que tot això que esteu queixant-vos ara hauria pogut passar? És a dir, s'hagués subcontractat empreses i hagués arribat a la situació límit? Si te pones a analitzar, ahorita las grandes empresas lo que están haciendo es subcontratar el personal para que el mismo trabajador se pague su seguro, ponga su vehículo, ponga su material y la empresa solamente tenga pura ganancia sin costo alguno. Porque en Telefónica es lo que pasa, que nosotros hicimos la huelga porque justamente hacían trabajar 7 días a la semana los trabajadores, más de 10 horas diarias, que ellos mismos te paguen su seguro, y para una ganancia mínima. ¿Y eso en una empresa pública, si Telefónica ahora fuera pública, no fuera privada? ¿También habría pasado, creyeu? También pasaría. Date cuenta, los ayuntamientos, ¿por qué tienen personal subcontratado? Si deberían tener personal directo. ¿Qué? Porque tú eres mi amigo y has abierto tu empresa y te tengo que echar una mano pagándote a ti más y que tú le pagues a tus trabajadores menos. Perdóname. Se supone que el beneficio, la Constitución defiende el derecho a un trabajo digno, a la salud y a la educación. Las tres bases. Ah, y la casa. Me olvidaba la casa. Te digo que si los mismos ayuntamientos, como de Carmela, que intenta liquidar a las subcontratas o a las empresas privadas que dan el servicio y tener el mismo personal contratado por el ayuntamiento, que sería mucho mejor. Sería menos coste y más beneficio para los trabajadores. Porque pagan más el ayuntamiento a la subcontrata, o sea, a las empresas privadas, y menos a los trabajadores. Ya sería un trato directo, ya sin intermediario. Parlaves de victòries que heu aconseguit. Quins serien els punts claus del que tot el que heu fet fins ara, en què es tradueix a nivell de victòria per als treballadors? La victòria de Bilbao. Que los trabajadores subcontratados pasaron a plantilla de contrata. Que los trabajadores ya no trabajan los 7 días de la semana. Trabajan 6. Que hay algunos que sí están trabajando solamente las 8 horas. Y que el personal propio de la contrata ya no le exigen tanto los puntos. Porque era una medida de presión. El vostre gran objectiu és aconseguir que tots els treballadors passen a plantilla. Passen a plantilla. De les empreses contractades per Telefònica, no directament de Telefònica. De les empreses de contracte de Telefònica. I a llarg termini, tal vegada, demanar que Telefònica pugui tindre més personal. Lógico. Yo te digo una cosa, te pongo un ejemplo. Yo soy trabajador de ITT. Antes en ITT eran 90 a 120 trabajadores. Qué casualidad. Ahora somos, después de que nos despidieron a mi compañero Cristian Jara y a mí, de esos 90 a 100 pasamos a ser 12 técnicos. Personal propio. Y qué casualidad, viendo
la lista de su contratación pasaron a 256. ¿Cómo es posible que una empresa tenga subcontratado 256 personas y solamente 12 de personal propio? ¿Lo ves coherente? Yo creo que estos empresarios están aprovechando mucho lo que es la ley y haciendo lo que ellos quieren. Malgrat tot, alguns dels acomiadaments que hi ha hagut han sigut readmesos. Això vol dir que, que la pressió que esteu fent té un criteri jurídic clar. Están utilizando la ley a su favor. Porque así como pueden contratar 256 personal subcontratado autónomos, ¿por qué no contratan personal fijo? Personal que sepa que hoy día trabajo, esta semana trabajé, el siguiente mes trabajo, el año seguiré trabajando y así tendré tipo de cotización y tendré una jubilación digna, creo, ¿no? Porque si vas a estar, este mes estoy contratado, el otro mes estoy de baja, el siguiente trabajo, oye, ¿cómo estás cotizando? ¿Por partes? ¿Qué jubilación te puede esperar trabajando así, que una vez tiene contrato, otra vez no? Bé, José Guillermo Llerena, moltes gràcies per haver-nos atès. Ha sigut un plaer. Gusto a usted. Gracias.